Hola, ¿cómo están? Oigan, pues en este video les voy a contar sobre esa cirugía que me salvó la vida, sobre cómo fue que me quitaron 2 kilos de tumores que había en mi cuerpo. He hecho muchos lives platicándoles detallitos de la cirugía, pero nunca había hecho un video en el que platicara absolutamente todo lo que pasó ese día, todo lo que sucedió los días posteriores a mi recuperación, y aquí lo voy a hacer, así que quédense conmigo para contarles esa experiencia. Bueno, pues primero les voy a presumir mi peluca nueva. Hace unos días ya me tuvieron que rapar, de hecho lo hicimos en vivo aquí en un live en YouTube. Si no lo han visto, vayan a verlo, se van a llevar una gran sorpresa. Y nada, pues ya volviendo al tema, cuando se juntaron los 2 millones de pesos, pues no me pude internar luego, tuvimos que esperar unos cuantos días por todo el trámite administrativo y demás. La verdad es que yo sí estaba como muy impactada porque todo se estaba dando demasiado rápido. Entonces, como que no me dio tiempo, la verdad, de pensar si estaba haciendo lo correcto en ese momento. Pues ya me habían dicho que no era buena opción operarme y de repente me dicen que sí, me pueden salvar la vida. Obviamente yo tenía muchos sentimientos encontrados, muchas emociones, pero pues yo confiaba en que si esto se me había puesto en el camino era porque era demasiado bueno y porque tenía que suceder. Aparte pues ya con toda la historia de cómo se juntó el dinero, lo veía así como, no, sí, es para mí la cirugía. Entonces, bueno, llegamos a Ciudad de México, me internaron un lunes en la mañana. Se supone que la cirugía iba a ser el miércoles, o sea, 2 días después. Entonces yo estaba así como muy tranquila, que bueno, todavía puedo pensarlo, no sé, si me arrepiento, pues me escapo por la ventana o algo. Y la verdad es que, pues en la mañana me hacen unos preoperatorios y me dice el doctor, te operamos mañana mismo, estás perfecta. Y yo, o sea, ¿cómo? O sea, ya mañanita. Sí, mañana en la mañanita. Yo, entonces, bueno, llega con todo el equipo médico porque no solamente iba a ser el doctor Mier como cirujano, eso yo no lo sabía. En la cirugía entraron otros 2 cirujanos principales, el doctor Ruano y el doctor Ramón. Les mando un abrazo y un saludo muy grande. Y resulta que pues había también un anestesiólogo y más su equipo de anestesiólogos, que el doctor Gerardo, y un montón de residentes que querían entrar. Eso me lo dijo el doctor Mier, que yo me sentía así como que estaba en Grey's Anatomy. Entonces, me platica el procedimiento de la cirugía, que yo les había dicho que me iban a abrir de aquí hasta acá, que iba a ser una esternotomía. Pero resulta que como hicieron varias juntas para ver qué era lo mejor, cómo podían extraer los 2 tumores de la mejor manera sin que me expusieran tanto a complicaciones y secuelas, deciden de último momento que me abrirían así. Una cirugía de este lado y una cirugía de este lado. Entonces me explican en ese momento que estaban todos. Y la verdad sí fue como, ay, ¿y por qué cambiaron? O sea, ¿se arrepintieron o qué? O sea, como que me entraron muchas dudas porque pues todo el plan siempre había sido así, ¿no? Pero me explicaba el doctor que era porque el tumor era tan grande y pesaba demasiado que al abrir de esta manera y al quererlo sacar podría como moverse, deslizarse, y pues como estaba pegado al corazón, lo podía como, o sea, se podía arrancar y podían romperse vasos y demás. Pues obviamente eso, cuando te lo dice, no es así como que, ah, bueno, está bien, acepto. O sea, luego, la verdad es que sí, pues yo iba con muchos nervios, no miedo como tal, o sea, yo confiaba en que, pues las cosas tenían que salir bien de alguna manera, pero sí estaba muy nerviosa, y más porque los piquetes y todo eso, ¿verdad? Ya después de la plática, viene la parte de la canalización, que es la más difícil. Es como cuando ya, porque parece cuando ellos llegaron, yo estaba sentada así como, ay, sí, buenas tardes. Pero ya cuando te dan la batita y ya pongas en modo paciente, pues es como... Entonces, bueno, mi tema con las canalizaciones, y muchos de ustedes lo sabrán, cuando te dan quimioterapia, las venas se debilitan mucho o se ponen muy rígidas. Entonces me dijo el anestesiólogo, no te preocupes, yo te voy a canalizar y vas a estar bien. Y yo, ok, le di mi mano. Entonces ya me platica él que había visto mi historia, se había enterado de todo lo que había pasado en las redes sociales. Y le dice a Cristian, no se preocupen, o sea, le dice a él, tu mujer va a estar bien. Y déjame decirte con todo respeto que es una mujer súper valiente, que vale muchísimo que esté con nosotros aquí en la tierra. O sea, ya estaba yo llorando, o sea, todavía ni me canalizaba y estaba yo llorando. Él me prometió que me iba a sacar extubada de la cirugía. ¿Por qué? Porque obviamente yo iba a tener anestesia general, iba a estar intubada. Entonces, pues obviamente saliendo intubada era pues más días en terapia intensiva, que era el plan, ¿no? Por lo grande que era.
la cirugía y me dice, yo te prometo que te voy a sacar extubada. Tú puedes, tú eres muy fuerte. Y yo, ok, acepto. Entonces ya me canalizó súper bien, ya me relajé yo con eso. Esas horas, obviamente, pues vinieron otra vez a hacerme terapia respiratoria, a evaluar cómo estaban mis pulmones, porque los tumores, el del lado izquierdo, tanto el como el del lado derecho, oprimían los pulmones, o sea, eran tumores de 15 centímetros, 10 centímetros, entonces ocupaban un espacio que no les correspondía, y cómo compensaba el tórax, pues desinflando los pulmones, como haciéndolos más chiquitos. Entonces yo nunca noté que mi capacidad respiratoria como que fuera tan baja, como que yo siento que fue tan lento que te acostumbras, ¿no? Pero sí, si me ponía a hacer mucha actividad, sí era como... Entonces me miden la capacidad respiratoria y yo así, ¡ay, súper bien! O sea, 1200. Y me dicen mililitros por así de capacidad. Y me dice, no, pues es que para tu edad y tu tamaño y no sé qué, pues deberían ser como 2500. Y yo, perdón, o sea, no estoy tan bien. Y ahí como que empecé a dimensionar realmente pues todo lo que estaban haciendo los tumores. Si bien no me dolía, yo siempre lo dije, tenerlos nunca me dolió, pues sí me estaban haciendo daño, o sea, me estaban matando. Entonces pues ya pasa lo de la terapia respiratoria y todo eso, llega la nochecita y pues viene esa parte de pensar si estaba haciendo lo correcto, ¿no? O sea, si... ¿qué me convenía más? ¿Que quizá me iba a morir al día siguiente? O no sé, o sea, o mejor posponer la cirugía y pues vivir lo que me quedara hasta que me diera el infarto cerebral, no sé. De hecho, yo les hice un video a ustedes esa tarde, desde la cama del hospital, despidiéndome de alguna manera por si algo no salía bien y que ustedes supieran que pues ese acto de amor, de haberme ayudado a juntar el dinero, pues lo valía todo, ¿no? O sea, independientemente de si yo sobrevivía o no a la cirugía, pues ustedes ya habían hecho algo increíble en mi vida y yo me iba a ir con eso, ¿no? Entonces, pues, así como lo hice con ustedes, pues también lo tenía que hacer como que con mi familia. Y es que fue complicadísimo porque por este tema de la pandemia, Chris me acompañó solito al hospital. Entonces, pues con mi familia todo era por mensajito, por llamadas. Y me faltaba hablar con mi hermana. Entonces, hicimos una videollamada en la nochecita. La verdad es que yo sí estaba como, pues triste porque pues no podía estar ahí con ella y darle un abrazo y decirle que pues si algo salía mal, pues que así tenía que ser, ¿no? O sea, que a veces no entendemos los planes de Dios, pero que así tenía que ser. Pero yo pensaba mucho en que, bueno... quizá muchos no lo saben, pero mi mamá murió en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. Íbamos todos a la playa, entonces fue algo muy inesperado, para todos. Y lo sufrimos mucho nosotras. Entonces, como que yo hablaba con ella, estábamos así por videollamada, y yo le decía, pues que capaz se me tocaba estar con mi mamá, pero que la íbamos a cuidar un buen. Pero también pensaba, no es justo para ella, pues quedarse sin su mamá y su hermana, ¿no? O sea... no es que yo supla el lugar de mi mamá, pero pues nos hemos acompañado toda la vida. Ay, Dios mío. Entonces, se me pegó la peluca. Entonces, pues ya, para romper el hielo con mi hermana, porque la verdad es que sí, estábamos asustados que no podíamos dejar de llorar. Empezamos a hacer caras chistosas porque no sé por qué hacemos eso. Pero empezamos a decir, tú me querrías si yo tuviera la cara así. Tú me querrías si yo hubiera estado así. Entonces... terminamos haciendo esto así, aquí está la foto, y yo quería que ella tuviera ese recuerdo bonito, ¿saben? Así como que, ay, bueno, la última vez que hablé con mi hermana, me morí de la risa con ella, y así fue. Entonces, ya, se llegó la noche, ya cuando vamos a dormirnos, Chris apaga la luz del cuarto, ya totalmente, y pasa algo muy impresionante. Pues yo estaba con esa sensación de lo de mi hermana, pensando en mi familia y demás. Y en eso, en el edificio de enfrente, o sea, estaba así la ventana y enfrente había un hotel. Y cuando apaga la luz, pues ya se ven todas las luces de afuera. Y vemos como en las ventanas, o sea, con las ventanas más bien prendidas, se formaba la palabra fe. Y yo le grité a Cristian así de, ven, mira esto. Entonces lo vimos y fue así como,
O sea, sentimos súper bonito, ¿saben? O sea, yo sé que no fue que el hotel dijo, a ver, rey, prendan la 320 para rey. No, yo sé que no. Pero lo habían hecho, supongo que por lo de la pandemia, o quizá con una, por un acto bonito al hospital, o no sé, porque estaba de verdad justo enfrente. Pero yo sentí que fue Dios, ¿saben? Yo dije, no puedo creer, o sea, Dios me conoce tan bien, que sabe que estoy súper asustada, que como que dijo, a ver, mija, fe, para ti. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo a dormir, a estar muchísimo más relajada, a que fuera una noche normal dentro de todo. La verdad es que yo no había dormido nada en los días anteriores por lo de las donaciones, por todo este revuelo de viajar y demás. Entonces fue como, ay, dormí súper rico, la verdad fue algo que no me imaginé. Ya, pues al día siguiente, súper tempranito, me prepararon, me bañé, y así como si me fueran a sacar una muela. Y pues yo tenía que despedirme de Chris, ya lo habíamos hecho muchas veces. Yo creo que pues a lo largo de estos meses, esa despedida ya así como que ya vete pues. O sea, porque desde enero me venía yo despidiendo así súper dramática con Christian y casi casi que le decía, por favor, si te juntas o te casas, que ame a los gatos. Así como que ya le había dicho mil cosas a Christian. Pero pues el hecho de que ya iba a entrar al quirófano y que ya nos íbamos a despedir, pues era algo como que yo dije, tengo que ensayar algo súper padre para que se acuerde bonito de mí. Entonces, no me dejó así como al 100, porque se le ocurrió hacer un live para Instagram en el proceso de llevarme de la habitación al quirófano, él nos acompañó. Entonces él va grabando y yo así de, mijo, o sea, te quería decir unas palabras de amor a ti. Pero bueno, fue como bonito porque me despedí de muchos de ustedes que lo pudieron ver. Bueno, o sea, como que estaba recibiendo sus buenas energías y demás. Me acuerdo que en el elevador olía chocoretas, y creo que les dije que olía chocoretas. Y todavía el camillero dijo, soy yo huelo a chocoretas. Y yo, deme, por favor. O sea, como que, muy raro, ¿no? O sea, para ir a un quirófano normalmente va todo... No, nosotros, ay, sí, que la chocoreta. Entonces, ya llegamos a la parte esta donde, pues ya no dejan pasar a Cristian, en donde ya... es así como de adiós. Entonces ya terminó el live y ay, pues ahí otra vez, ¿no? Aunque yo ya me había despedido muchas veces de Cristian, cada vez que lo hacía, de verdad sentía que pues ya no lo iba a ver más. O sea, como yo lo veía de esa manera. Cris estaba solo ahí. Y ya lo habíamos hablado, ya habíamos dicho que esta era nuestra última oportunidad. O sea... yo había decidido que no quería que Chris sufriera todo ese proceso de lo del infarto cerebral, que yo me quedara paralizada de un lado, que me diera un paro respiratorio, no sé. Yo no quería que él sufriera eso, ¿no? Entonces, pues habíamos hablado de que la cirugía, pasara lo que pasara, si yo salía bien o mal, o sea, era algo que teníamos que hacer. Entonces, lo volvimos a hablar ahí. Y yo decía, ay, tiene que ser muy épico, o sea... es como si tuviera una película. Ay, no, entonces... pues yo le agarraba la manita y él me agarraba la mano y no decíamos nada en ninguno de los dos, así como... solo nos temblaba la boca y los ojos. De que ya no podíamos más, ya nos habíamos dicho todo. Pero yo me imaginaba a Chris afuera, ¿no? O sea, del quirófano, en la habitación. Y que le sonara el teléfono... o que le hablaran, o que llegara el doctor y le dijera, ¿sabes qué, Chris? Pues hicimos todo lo posible, ¿no? Y que él estaba solo, o sea, no podía evitar eso. Que él se iba a volver a Querétaro solo, que iba a vivir solo, que en la cama pues nada más iba a estar él con los gatos y así. Pues un buen de cosas que pensaban en ese minuto. Y creo que solamente le dije que si llegaba a casarse con alguien, que pues no me olvidara, ¿no? Que no fuera más bonita que yo. Y él me dijo que no. Y le dije, porque voy a venir a agarrarte los pies. O algo así, como que iba a ser un fantasma. Siempre le dije que voy a ser un fantasma. Que le voy a tirar cosas. Entonces ya... ay, perdón. Pues nos reímos, lloramos y... así de adiós, adiós señorita, despídase. Yo todavía así con las manos así como que le hicimos de ah, 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 según, y ya,
me pasan a la parte del quirófano y yo pensé que luego me iban a meter a la plancha, o sea, así rápido, ábrala. No, me dejaron en un espacio en lo que me ponían un sedante, así como para, o sea, relajarme. Y ahí me dio mucha ansiedad porque la verdad estaba sola, o sea, era como que venga alguien porque me voy a arrepentir, me voy a escapar. Entonces ya vino una enfermera y le dije, oiga, es que tengo mucho miedo y no estoy tranquila. Entonces llegó otro residente y hasta me dijo, de anestesiología, me dijo, ahorita te voy a preparar un cóctel, no sé qué. Y yo, échamelo. Y bueno, ustedes por ahí se van a preguntar, oye, pues, ¿por qué tanta despedida? O sea, si nunca se habló de que la cirugía fuera tan peligrosa. Pues bueno, fue algo que la verdad yo nunca quise creer, o más bien, nunca quise transmitir, porque yo sentía que al momento de decirlo, yo lo creía, ¿no? Entonces, pues desde la primera consulta con el doctor Mier, o sea, las primeras palabras que me dijo después de que sí podía operarme, era que era una cirugía muy riesgosa, era una cirugía en la que me podía morir, era una cirugía que podía traer muchísimas complicaciones, muchísimas secuelas, desde salir en estado de coma, infecciones, morirme en el momento que abrieran y que manipularan el corazón, un paro cardíaco, un paro respiratorio, una embolia, de verdad, las posibilidades eran infinitas, infinitas de todo lo que me podía pasar en ese momento. De hecho, pues tuvimos que firmar bastantes papeles acerca de la autorización, del consentimiento, porque sí había muchas posibilidades de que algo saliera mal. Obviamente los médicos me lo dijeron, o sea, si no estuviéramos seguros de que va a salir bien, ni haríamos la cirugía. Pero también dependemos de tu cuerpo y de su recuperación. Entonces, por ahí me dice el doctor, ¿sobrevives a la cirugía? O sea, es decir, te cerramos y sigues viva, pero a los 10 minutos ya en terapia intensiva te puede pasar algo, ¿no? Entonces, sabíamos todos ese riesgo, sabíamos que podía pasar. Pero aún así, pues les digo, yo nunca quise decirles, oigan, pues me van a hacer una cirugía, chance y me muero, porque yo nunca lo quise meter en mi cabeza, pero pues ya estando ahí, fue así como que Diosito, ayuda. Entro ya al quirófano y la verdad me doy cuenta que hay muchísima más gente de la que se había presentado el día anterior, o sea, aparte de los cirujanos que ya les mencioné y el anestesiólogo, o sea, había así como que muchos doctores, muchas enfermeras, no sé, como que... Ay, no sé, de verdad me sentí así como que era yo una paciente de Grey's Anatomy. Entonces, me acuesta el doctor Gerardo, el anestesiólogo, ya para, pues, para dormirme. Yo la verdad le expresé mi miedo a despertarme a mitad de la cirugía. Él me decía, es que eso no puede pasar. Y yo, por favor, duérmame muy bien. Entonces me dice, mira, te vamos a poner una diademita que se prende unos poquitos cuando ya te estás despertando. Y yo... ¿Y si se descompone y no se da cuenta? O sea, yo estaba muy nerviosa, no tanto por si despertaba o no, como que eso ya, dije ya, Dios mío, estoy en tus manos ya, pero sí como de eso de que me despertara y así. Entonces, en el tracalachaca con el anestesiólogo, pues, escuchaba como el bullicio también de todos así, pues, preparándose y demás. Y tuve la necesidad, o sea, ya cuando me ponen la máscara, o sea, me la quito, y tuve la necesidad de decir algo, o sea, de... No sé, como que de cambiar la energía, porque yo sí estaba como muy tensa. Yo sé que todos estaban muy tensos, era una cirugía muy grande, muy importante. Entonces grité algo, después ya lo supe, después supe qué fue lo que grité, porque me lo dijo uno de los doctores, el doctor Ramón. Y dice que pues yo estaba medio sedada, pero me quité la máscara y grité, no los conozco a todos, pero todo va a salir bien, porque estamos en las manos de Dios. Él dice que en ese momento, pues yo ya me empecé a quedar dormida otra vez y que no pude ver, pero todos se guardaron silencio en ese momento, como que se voltearon a ver y como que si alguien dudaba de que algo podía salir mal, después de haberme escuchado, se quitaron ese pensamiento, que cambió toda la energía y que todos dijeron, va a salir bien. Porque si ella, que es la que está aquí en la plancha, lo cree, nosotros tenemos que creerlo. Entonces, pues empezó la cirugía. Eso para mí fue algo muy padre porque, pues obviamente no... Yo me acuerdo que grité otra cosa, o sea, yo más bien no me acuerdo exactamente qué, pero sí sentí como que salió de mi corazón. Y bueno, ¡ay, Dios mío! Parece que fue ayer. Entonces...
Despierto en la cirugía, bueno, en realidad me despiertan. La verdad es que no les voy a decir que, ay, no tuve un viaje astral y que me vi en el quirófano y desde arriba y que no sé qué, no. La verdad es que me quedé bien dormida. Para mí fue cerrar y abrir los ojos y ya, como 2 segundos. Y me acuerdo que cuando me despiertan, yo estoy como de ladito todavía, me sacuden así de, reina, reina, despierta. Y yo, sí. Y volteé a ver al doctor, mira, aquí lo tenía, y me dice, lo lograste, todo salió bien, lo lograste. Y yo, estoy viva. O sea, fue lo primero que pregunté. Y él, sí. Y yo, y Cristian ya sabe, sí. Y yo, y ya. No pude llorar porque me quedé dormida otra vez, la verdad es que estaba súper anestesiada. Y me pasaron a terapia intensiva. A pesar de que había salido extubada, obviamente, las primeras horas pues normalmente siempre son cruciales, y eso lo supe ya una vez que Cristian me platicó que cuando sale el doctor Mir y todos los cirujanos a platicarle a él qué era lo que había sucedido en la cirugía, le dicen eso, ¿no? O sea, le dicen, ¿sabes qué, Cris? Pues todo salió bien, no hubo ninguna complicación, ella ahorita va a tener una prótesis, o sea, ya de por vida en su corazón, porque el tumor sí estaba pegado al pericardio, le pusimos otra prótesis en el diafragma, unos pedacitos de pulmón, de los dos pulmones, y le dicen, Cristian, de verdad no nos explicamos cómo ella podía vivir con eso. Cuando pesamos los tumores, o sea, los dos juntos pesaban 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos de cáncer estaban dentro de mí, o sea, y yo no, o sea, no es que no estaba enterada, pero no lo sentía, o sea, ahora entiendo por qué todos se sorprendían de verme tan bien, y si ustedes recordarán, pues yo les grababa videos y todo, con mis 2 kilotes de cáncer aquí en el pecho, bueno, en mi tórax, porque realmente yo no lo sentía, o sea, pero ahora que lo pienso, o sea, si yo pesaba 58 kilos, en realidad pesaba 56, porque 2 kilos eran de cáncer. Entonces, fue muy impactante cuando Chris me contó eso, y bueno, también me dice que, pues obviamente, bueno, el primero le dijo eso, de que las 24 horas siguientes eran súper, súper importantes, porque todo podía pasar. Puede ser que mi corazón rechazara la prótesis y me diera un paro cardíaco, que se formaran coágulos, podía ser que alguna infección entrara en mi cuerpo, pueden pasar mil cosas. Pero pues obviamente, pues Cristo, o sea, como que para él lo importante es que ya salió, pues ya, ¿no? O sea, es lo más importante. Entonces le dice el doctor, pero está bien, ahorita lo vas a ver pasar. Y él me dice, la Cris me cuenta, que él se imaginó que me iba a ver así de, hola, mi amor, estoy un poco dolorita, pero aquí estoy. No, dice que cuando me pasaron, o sea, él vio pasar un cadáver, así tal cual, que yo salí negra, negra, pero sí soy morena, que salí negra, negra, así, hinchada, con la boca morada, con los ojos hinchados, toda chueca, o sea, que él me vio y dijo, o sea, ¿dónde va? ¿A la morgue o a terapia intensiva? Porque me vio súper mal. Y qué mala onda, ¿verdad? Ahora que lo pienso, me vio tan pinche fea que como que dijo, ¿esta vieja es mi esposa o quién es? Entonces, la verdad es que ya después, unas semanas después, revisando mi celular, porque lo traía, encontré las fotos de cuando llegó a terapia intensiva, no inventé. Ahorita se las voy a enseñar para que vean cómo con razón Cristian dijo, si respira, está bien. O sea, porque claro, o sea, obviamente el doctor dijo, ya la libró, ya está, pero sí, sí salí en un estado muy feyukis. Y bueno, ya estando ahí en terapia intensiva, pues ya desperté, así más o menos, y vi a Cris. Y eso la verdad fue súper bonito, porque normalmente en terapia intensiva no dejan estar familiares, pero como yo salí tan bien y salí extubada, pues sí, era una terapia intensiva como abierta, por así decirlo. Entonces, medio platicamos, la verdad es que no me acuerdo de nada, decirles algo sería inventarles, pero pues ya después Cristian me enseñó unos videos de que esa noche él no durmió, porque yo empecé a delirar. Ese video está en mi Instagram, entonces cuando lo vi, la verdad es que como un mes y medio después, no me di cuenta, o sea, de que estaba haciendo eso. Resulta que yo así medio dormida empecé a platicarle cosas a Cristian, pero sin sentido, o sea, empecé a hablar de que Luis Miguel, que por su culpa se me cayó el pelo,
que yo tenía una manera de decir, pero se me cayó y que la envolví en una toalla. No sé qué tanto le dije, la verdad, no me acuerdo y ni sé ni por qué le dije todo eso. Pero dice Cris que no lo dejé dormir, que así estuve horas. Y yo, ¿por qué no me grabaste más? Me dice, rey, es que de verdad decías y decías lo mismo y lo mismo. O sea, tú último hablabas de Luis Miguel. Y yo, o sea, sí me gusta mucho Luis Miguel, pero para hablar de él toda la noche, como que no. Entonces, bueno, eso era una buena señal. Eso quería decir que yo estaba activa, que estaba así como despiertilla. Y bueno, al día siguiente ya me desperté. Y así como que, pues un poquito como ya sin tanta anestesia, menos sedada. Ya podía platicar más, entonces pues viene la parte de revisar mis signos vitales, de saber si estaba todo bien. La verdad es que yo no tenía nada de dolor, o sea, nada de lo de la cirugía en ese momento. Era mucho más así como, ay, me molesta la garganta, pues sí, pues había estado intubada, no sé, me molestaba la mano porque tenía yo como una canalización, por así decirlo, para medir mi presión arterial. O sea, eran esas cositas pues de estar hospitalizado, ¿no? Pero de las mega abiertotas que tenía, nada, así cero. Entonces dije, ay, perfecto, siéntenme, o sea, estoy súper bien. Entonces me acuerdo que vino el jefe de terapia intensiva, un doctor, y todas las cosas que me decía así de, a ver, estoy aquí revisando, y yo, sí, esa es mi frecuencia cardíaca, ajá, sí, mi presión arterial, no, sí, es que la dopamina y no sé qué, quién sabe qué. Y él me decía, la doctora, o sea, así como de cariño, o sea, me decía, no, a ver, doctora, ya venimos a revisarle, no sé qué, cómo está. Y yo, perfecto, estos mis valores, no sé qué. Entonces, él de hecho me preguntó qué había estudiado yo, porque le sorprendía demasiado que yo supiera tanto de todo lo que me hacían. Y yo así como, doctor, pues es que ya, pues esto de estar hospitalizada, pues no es nuevo. Pero él me decía, aún así, dice, pues hay gente que ha estado 1000 veces hospitalizado y no sabe para qué es el suero, ¿no? O sea, o ven un monitor y no saben los valores. Y yo, bueno, es que yo veo mucho Grey's Anatomy. Y él así como que, ah, ok. O sea, como que debía haber dicho otra cosa. Le pude haber dicho, no, doctor, es que pues yo estudié la carrera. O sea, y me lo hubiera creído. La verdad es que me trataron súper bien. O sea, como que yo me sentía muy a gusto. No me sentía como cuando ya he estado yo hospitalizada, ¿no? Cuando estás hospitalizado, porque era algo diferente. Esto era por una recuperación, no cuando estás hospitalizado porque estás grave. O sea, en enero yo me estaba muriendo y aquí era como, me salvaron la vida. Entonces, todo era felicidad, alegría, jajaja, jejeje, hasta que empezó a bajar la anestesia. No. Empecé a gritarle a todo el mundo. La verdad es que yo siempre soy muy amable. Pero, o sea, era tanto el dolor que yo me desconocía. O sea, no sé, me acuerdo de una ocasión que una enfermera me estaba tomando la temperatura, una cosa así, y algo me tocó que me dolió muchísimo y sí grité así de ¡ay! ¡Cuidado! O sea, así como que yo ya me empezaba a transformar en Hulk. Entonces, vino esa parte de ok, es que Rey, ya no estás totalmente sedada, tenemos que empezar a bajar los analgésicos porque pues también te va a hacer daño al hígado. Y yo, no, anestésenme, duérmanme. O sea, sí le estaba pasando muy mal. Aparte de que yo tenía que hacer terapia respiratoria todos los días, 3 veces al día. Entonces, al día siguiente de estar en terapia, perdón, intensiva, me pasan a terapia intermedia. La verdad es que dentro de todo con el dolor, mi recuperación estaba siendo demasiado rápida y de hecho hasta me quitaron la sonda y fue así de, ya, quítenle la sonda, ya se va a parar a hacer del baño. Y yo, ¿ya? O sea, doctor, a ver, fíjese, me operó, o sea, a ver, acuérdese, me quitó 2 kilos de tumor, o sea, ¿cómo me va a hacer parar ya? Y me dice, y si por mí fuera ahorita te pondría una bicicleta. Y yo, ok. Y la verdad es que, o sea, todo ese movimiento, todo eso de que me hicieran pararme, de que me activaran, pues hizo que mi recuperación fuera súper rápida, pero también muy sorprendente, incluso para los doctores. Tan es así que me pasaron luego a terapia intermedia. La verdad es que estuve solo un día en terapia intensiva y todo el tiempo se habló de que yo iba a estar 7 días hasta 15 días en terapia intensiva, que era muy peligroso, que podía salir algo mal. Entonces, pues el que yo estuviera en terapia intermedia pues era algo demasiado bueno, que yo me parara era demasiado bueno, pero la verdad es que sí, había muchísimo dolor. O sea, eso que me había dicho el doctor Mir de que me iba a doler muchísimo era real. O sea, es un dolor que no les puedo explicar, que nunca sentí en mi vida. Incluso una noche en la que pedí morfina porque de plano sí ya estaba yo así de, duérmanme, pónganme en coma.
Y la verdad es que, bueno, no sé quién de ustedes le hayan puesto morfina antes, pero a mí nunca. Se siente demasiado bien. O sea, yo no sabía que pudiera existir un medicamento que de verdad te bloqueara todo. Porque yo tenía medicamentos de rescate y la verdad era así como de, todavía me duele, me voy a morir, así, o sea, pero la morfina fue así como de, ¿qué onda? ¿Estoy aquí flotando en el universo? O sea, me sentía muy bien, pero desafortunadamente no me la podían poner todos los días, de hecho solo fue ese día, esa crisis y ya. Parte de que no me dieran tanto analgésico, pues era para que yo me pudiera ir muy rápido del hospital, porque de hecho solo estuve 2 días en terapia intermedia y ya después me pasaron a piso. Ya en piso, pues las terapias respiratorias fueron muchísimo más intensas, ya me sacaban a caminar al hospital, a subir y bajar escaleras, o sea, sí fue así como de, o sea, oigan, me acaban de operar, tú puedes, mija, y yo, ¿segura? No me voy a romper, no me voy a abrir. Me acuerdo un día que me hicieron darme vueltas, o sea, como que girar así en la cama. O sea, de verdad yo sentía que se me iba a abrir así todo, que mi corazón iba a salirse. Pero me sorprendió muchísimo. O sea, de verdad me sorprendí de mi propio cuerpo. O sea, decir, lo acaban de abrir. O sea, acabo de salir de cirugía hace 3 días y ya estoy aquí en las escaleras. Entonces, los médicos estaban impactados, tanto así que iban a verme de otras especialidades, así como a conocerme, así de, hola, nosotros venimos de nutrición, no teníamos que venir, pero queríamos conocerte. Y yo, ay, hola. Pero no tanto por todo este revuelo de lo de, de los 2 millones y eso, no, sino porque, o sea, era un caso muy padre que había tenido una cirugía muy impactante y yo ya estuviera por todo el hospital platicando y demás, o sea, sí, sí estuvo bonito eso. Yo creo que eso hacía que me doliera menos. O sea, como que de verdad me la creyera y dijera, rey, o sea, ¿cómo puedes estar llorando? O sea, si de verdad estás bien, estás viva. En un momento nos avisan que necesitamos donadores de sangre. En la noche anterior a la cirugía me habían transfundido ya sangre. Y durante la cirugía perdí 3 litros 700. O sea, supongamos que yo tuviera 4 litros, o sea, perdí casi toda mi sangre y me la tuvieron que reemplazar, entonces necesitábamos sangre. Cristian lo publicó en mi Instagram y de verdad les quiero agradecer con todo el corazón a todas las personas que fueron a donar. Hubo el caso de una chica que viajó desde Toluca hasta donde estábamos nosotros en Ciudad de México para donarme sangre, pero ya ven que piden un buen de requisitos y desafortunadamente no pudo hacerlo. Pero si estás viendo este video te quiero súper agradecer, ya lo hice en el momento, pero la verdad es algo que se me quedó muy marcado, o sea, un acto de amor súper bonito y te lo agradezco muchísimo. De verdad, gracias por hacer ese esfuerzo, gracias por haberse levantado de su casa y ese día, pues no haber desayunado, o sea, donar sangre no es tan fácil y es algo muy, muy bonito que pues no me conocían de nada y sin embargo lo hicieron. Gracias, gracias con todo mi corazón, de verdad, mil, mil gracias. De hecho, hubo unas chicas que me llevaron unas cartitas así súper bonitas, me hubiera encantado conocerlas, pero por este tema de lo de la pandemia y esto, no nos dejaban pues estar juntos. Entonces, pues Cristian me hizo llegar sus cartas, mil, mil gracias. Yo sentía súper bonito porque, pues, nunca me habían dado una carta así a alguien que no conociera, entonces fue algo muy, muy padre. O sea, Cristian me la dio así de, ¿quién te crees que te trajeron cartas? Y yo, déjame leerla. O sea, estaba muy contenta. De hecho, también pasó que necesitaba yo unas pantuflas y la verdad es que Cristian no podía salir y dejarme sola con ese que estaba él solito ahí cuidándome. Y y lo posteó también y necesitaba unas sandalias de baño. Y luego, hubo un montón de gente que yo, y yo no lo podía creer porque aparte yo calzo el 6, o sea, estoy súper patona, el 6 aquí en México. Y aún así me llevaron unas pantuflas y unas sandalias. Mil, mil gracias, de verdad. O sea, es que son cosas que de verdad no me esperaba. O sea, y no era por querer abusar. La verdad es que Cristian incluso, o sea, les dijo en su momento, o sea, ¿cuánto te debo o algo? O sea, porque no buscábamos así de, ay, regálenos cosas. Pero ese apoyo se notó en todo momento. Recibimos un montón de mensajes, hicimos un par de lives y la gente pues bien contenta, me veían parada y se emocionaban un buen, yo también. Entonces, les quiero agradecer de verdad a todos los que están, estuvieron y siguen conmigo a partir de esos momentos de la cirugía, pues hasta hoy. Yo estoy súper contenta por eso, pero bueno, volviendo. Mi recuperación fue tan buena, les digo, y tan impactante que me dieron el alta a los 7 días de la cirugía. Me acuerdo que llegó el doctor Mier y así de, ya te vas mañana. Y yo, ya, o sea, sí, estás súper bien, ya que te quedas.
Y yo, pero ¿cómo, doctor? O sea, me quitó muchos tumores, o sea. Y él, no, ya, o sea, ya tienes que ir. Yo ya me había encariñado con todo mundo, o sea, con las enfermeras, con los de nebulización, con los residentes. Entonces, así de, oigan, hay que tomarnos fotos todas, y de hecho todas están en mi Instagram. Fue muy padre porque, pues, les digo, o sea, estaba hospitalizada. Normalmente no es tan bonito estar hospitalizado, pero a mí me hicieron sentir súper bien. O sea, todo era tan perfecto y de color de rosa que de verdad, o sea, ese hecho de haber pensado tanto en la cirugía, el miedo y todo se esfumó. O sea, yo ya no tenía tumores. Sí tenía un buen de dolor. Sí tenía mis cicatrices así de este tamaño, son unas abiertas enormes, pero estaba viva, estaba bien. Entonces ya lo demás pues era recuperarme. Entonces llegó el día del alta y de hecho mi hermana fue a verme. Fue muy bonito porque, pues, les digo, yo ya me había despedido de ella. Entonces verla fue así como de, rey, o sea, pensé que ya no te iba a volver a ver, o sea, pensé que Cristian iba a llegar solo, ya saben, ah, ya no voy a llorar. Entonces, pues verla fue como que, ay, súper rico, súper bonito. Entonces, normalmente cuando tienes una cirugía así, cuando sales del hospital, pues sales en silla de ruedas. Pero el doctor mira así de, no va a salir caminando, que camine. Porque de hecho yo me acuerdo que a todas las de terapia respiratoria les decía, dele sin piedad. Hay que darle con todo. Y bueno, ¿por qué esto de la terapia respiratoria tan intensa? ¿Por qué 3 veces al día? ¿Por qué no me dejaban en paz? La verdad es que era súper necesaria. ¿Por qué? Porque durante la cirugía, pues hubo muchísima manipulación, tanto de los pulmones como del diafragma. Entonces, tenían que activarlos porque imagínense que esos tumores le quitaban mucho espacio a mis pulmones, como les decía. Entonces, ahora los pulmones tenían que volver a su lugar, volver a retomar su capacidad respiratoria, pero para eso necesitaban unos ejercicios súper intensivos, o sea, tipo de que expandas el tórax, ahora mete diafragma, sácalo, o sea, y eran muy dolorosas, sí, pero necesarias. Yo tenía muchísimo líquido también, tenía coágulos, tenía flemas, que tenía que expulsar, o sea, a mí me explicaban los doctores que si yo me quedaba con una flema, con un coágulo de más, o sea, podría ser muy grave, podría yo tener una neumonía. Entonces, de verdad que eran así como de vida o muerte, así tal cual me lo decía el doctor Miel, o sea, necesitas las terapias respiratorias, aunque te duela, lo tienes que hacer. Entonces él les decía siempre, dele sin piedad hasta que llore, o sea, pero porque de verdad eran muy necesarias. De hecho, cuando escupiase una flemita así, ¡pum!, con sangre, era así como que, ¡ay, muy bien! O sea, me aplaudían porque era lo que tenía que hacer, o sea, era como que lo único que tenías que hacer. Pero pues yo no podía toser dolía muchísimo. Me acuerdo que me habían hecho como una toallita que le decían el bebé o mi hijo, que era una toalla como hecha rollito, entonces me la ponía aquí para toser, porque de verdad era súper doloroso toser, reírme. Si se me pasaba la saliva por otro lado, si me daba un ataque de tos, no, que sí me pasó, o sea, era como... Bueno, de hecho hasta la fecha no puedo toser así de corridito, no puedo hacer como... Cof, 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 cof. No, es como cof, cof. Y bueno, ya lo voy a ir recuperando. Entonces, pues ya, el doctor Mier dijo que no me sacaran del hospital en silla de ruedas. Entonces dije, ok, voy a salir caminando, pero no solo voy a salir caminando, sino que voy a echarme un bailecito. El video está súper cortito porque la verdad es que pensaron que sí me estaban grabando y no, porque estaban muy emocionados de verme. Entonces estoy bailando, no me acuerdo ni cómo bailé porque todo fue como en el momento. Pero cuando salí del hospital, cuando pues vi la luz del sol, yo sé que se va a escuchar muy dramático porque fue una semana, pero como les digo, o sea, las posibilidades de que eso no sucediera eran muy altas. O sea, había mucho riesgo, había muchas probabilidades de que mi corazón no soportara la cirugía, de que sí, los médicos hicieran un excelente trabajo, pero que mi cuerpo pues dijera, no, ¿saben qué? Es mucho para mí, adiós. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con mi cuerpo porque, híjole, o sea, lo que ha aguantado y mi corazón ahora con su prótesis, que ya lo vi, o sea, pues hay muchos videos de la cirugía. De hecho, en mi Instagram subí hace un mes algunas fotos y videos y la verdad es muy impactante porque se ven las abiertas enormes y mi corazón así como latiendo con toda su fuerza con su prótesis nueva. Y pues esto se lo debo a ustedes, yo ya se los dije muchas veces, el haber salido del hospital para mí fue mucho, o sea, no es la primera vez que entro a una hospitalización y salgo, no es la primera vez que me operan y salgo,
pero nunca me habían hecho una cirugía de la que mi vida dependiera, ¿saben? O sea, esta es la primera vez. Y yo sé que todas las cirugías tienen riesgos. Obviamente, cirugías súper chiquititas que se pueden complicar. Pero el hecho de que nosotros estuviéramos conscientes de que de verdad podíamos salir del quirófano, pues hacía esto todavía como muchísimo más difícil. Pero Dios es grande. Dios quería que todo saliera bien, que me recuperara de esa manera. O sea, les digo que todos los médicos estaban así de, es que no sé de qué estás hecha. O sea, te pasas porque sí, o sea, de verdad el dolor me hacía llorar, pero apenas me sentía yo bien y así de, ¿qué onda? ¿Qué me van a traer de comer? ¿Y a dónde vamos a ir a pasear hoy? ¿A qué piso me van a ir a llevar a caminar? O sea, trataba yo de sentirme bien todo el tiempo y yo creo que eso es muy importante. El doctor Mir ya lo dijo una vez en una entrevista que le hice, que también está aquí en mi canal de YouTube, si no la vieron, para que la vayan a ver, y hablamos de la cirugía precisamente, hablamos de su punto de vista, de lo que él vio, de lo que él pensó. Y la verdad es que él lo dijo, o sea, la actitud hace todo. Y yo quiero, pues, de verdad, cerrar este video con eso, con que entiendan que sí, vamos a pasar por situaciones muy complicadas, más de una vez en la vida. O sea, no necesariamente debido a muerte, pueden ser otro tipo de cosas, pero la actitud ante todo hace la diferencia, hace que los resultados sean mejores. Obviamente yo hoy todavía tengo dolor, de verdad, o sea, van 3 meses de la cirugía y yo todavía tengo crisis. Sigo con terapia respiratoria, sigo con terapia física, mis pulmones todavía no están en su capacidad, pero me esfuerzo todos los días por ello. Ahora estoy en quimio sumándole eso, o sea, pero aquí estoy echándole todas las ganas. Ahorita pues porque estoy maquillada y mi pelazo nuevo y todo, pero la verdad es que cuando estoy en modo quimio o así, que me acabo de levantar y no tengo ganas de arreglarme, pues hasta me puedo deprimir, pero yo trato de cambiar eso lo más que puedo y es lo que yo quiero decirles a ustedes, que si están pasando por una situación que no necesariamente sea el cáncer o si están a punto de entrar a una cirugía o si algo está sucediendo en sus vidas que quizá no tenga nada que ver con lo médico, pero que sea algo que les puede cambiar la vida, que sea algo que les dé miedo, o sea, de verdad piensen que con una buena actitud todo se hace más ligero. Como ya lo dije una vez, de por sí este proceso es una chinga, o sea, tener cáncer es súper difícil y el cáncer pues existe en nuestras vidas de muchas maneras, no solamente como una enfermedad física, o sea, hay otros tipos de cánceres sociales, emocionales, entonces hay que tratar de aligerarlos lo más que se pueda, con todo el positivismo, de verdad, aunque duela un chingo, aunque sientan que no se van a poder levantar, siempre, siempre, siempre se puede un poquito más. Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Les quiero agradecer, de verdad, por haberme permitido tener esa cirugía, por haber hecho que me pudieran quitar esos 2 kilos de cáncer. Yo no puedo creer, de verdad, que eran 2 kilos, o sea, todavía no lo puedo dimensionar, a pesar de que ya pasó tiempo. Dios es bueno, pero también ustedes, y como siempre lo dije, pues, los buenos somos más, y ustedes me lo demostraron, por su bondad, por el hecho de que hayan querido darme un poquito de ustedes, mucho de ustedes, lo que estuviera en su corazón. Yo hoy estoy aquí y ustedes forman parte de estas prótesis, ustedes me hicieron vivir, ustedes querían que yo estuviera aquí y yo creo que todo está conectado con todo y ese deseo tan grande que yo tenía de seguir aquí, ese deseo tan grande que yo tenía de vivir, de pues de que no fuera mi momento de irme. Creo que ustedes lo entendieron, creo que ustedes lo vieron. Y fue por eso que esto se logró. Esto es de todos y yo les debo mi vida. Entonces, gracias. Gracias infinitas. Gracias, 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 gracias. No me voy a cansar de agradecerles nunca. ¡Ay! Y pues ya, es todo lo que les tengo que decir. Les mando un beso enorme, de verdad. Como les dije, voy a seguir haciendo videos. Ahora estoy en medio de la quimio. Me faltan 3 ciclos más al día de hoy. Pero aquí voy a estar.
lo más que puedo para compartirles, para contarles cómo me está yendo con estas quimios. Han pasado muchas cosas más, voy atrasada, ya lo sé, pero pues ya saben que si no es en live, pues aquí voy a estar. ¿Sale? Síganme en mi Instagram, luego ahí subo muchas historias, subo más cosas sobre mi Facebook también. Y bueno, suscríbanse a mi canal, acuérdense de ponerle la campanita para que les avise cuando hago lives, cuando, porque luego los hago de repente, luego no aviso y me conecto a cualquier hora y ya. Entonces, pues ya, me voy. Adiós, los quiero mucho. ¡Mua! Y a darle esta pinche madre, nos falta así, poquito a poquito. ¡Ah! Ya me ha dado mucho. Bochorno de mi amor. Ay, estoy muy contenta.